Bueno, a mí me habían dado este tema que es broken, que significa roto. Y bueno, yo lo que quería un poco era llevarlo a lo que es mi proceso creativo, porque creo que acá la mayoría de chicos están metidos en temas de creación, no sé, eso es lo que entiendo que es el público, ¿no? Y cómo, de alguna manera, mi generación, yo tengo 45 años en este momento, viene de una generación que está rota, bueno, que estuvo rota y que sigue de alguna manera teniendo una herida grande, y que a partir de esa herida es que uno crea, ¿no? Entonces, esta palabra broken yo le quería llevar a de dónde vengo, ¿no? y de dónde ha partido todo mi proceso creativo, ¿no? Entonces, bueno, un poco para situarlos, ¿no? En el contexto, porque creo que son todos, en la mayoría, ¿cuántos años tienen todos acá? Son todos muy jóvenes, ¿no? ¿Alguien pasa de los 40 años acá? Nadie. ¿De los 30 años alguien pasa? Alguien, uno, dos, bueno, que sea por ahí un par que es más de 30. Entonces, bueno, para que sepan, bueno, yo nací en el año 1970, entonces yo tenía 15 años en el año 85, por ejemplo, que fue una de las épocas así más terribles de nuestro país. Y bueno, es importante decir también cómo sobrevivimos, ¿no? Esa generación broken, esa generación rota, ¿no? Fue muy importante el arte para nosotros, ¿no? Que es algo que yo veo que han cambiado mucho, además con cuando veo los chicos ahora cómo producen el arte y cómo se enfrentan también al arte en general, ¿no? En un país en el cual todo se está destruyendo, básicamente, y que todos estábamos viviendo en una gran oscuridad, lo que te quedaba para poder sobrevivir era básicamente la lectura, ver películas, evadir a través del arte, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo pues, me la pasé escuchando música todo el día, leyendo y viendo películas, ¿no? Entonces, fue, digamos, las tres maneras en las que lo hacía por evasión, pero al mismo tiempo me estaba culturizando también, ¿no? Entonces, es una manera de evadir y al mismo tiempo sobrevivir y al mismo tiempo te hacías una persona que empezaba a apreciar más el arte, ¿no? Casi todo el entorno en el que yo crecí, por ejemplo, estaban igual, o sea, eran todos chicos que eso, que la música nos hizo sobrevivir, ¿no? O sea, las películas nos hicieron sobrevivir, la literatura nos hizo sobrevivir, ¿no? Y esa generación ha producido además mucho arte, o sea, yo todavía sigo, muchos de mis amigos, bueno, son poetas, son escritores, son pintores, son músicos, ¿no? Y gente que realmente creció en ese contexto y que de la herida sacó algo bueno realmente, ¿no? Sacó una producción artística que está de alguna manera muy relacionada además con lo que nos pasó y bueno, cada cual en su mundo y en su ámbito artístico también, ¿no? Entonces, esto es importante porque a veces, la gente a veces quiere, yo lo digo porque tengo muchos alumnos, soy profesora, ¿no? Y muchos chicos, por ejemplo, a veces quieren hacer, por ejemplo, un corto, ¿no? Acerca de los años 80, lo que pasó en la época del terrorismo, y a veces no saben ni siquiera lo que pasó, ¿no? Entonces, a veces yo les pregunto, pero tú sabes realmente lo que pasó y te das cuenta que tienen como una nube, ¿no? En su cabeza acerca de lo que pasó y lamentablemente no se puede crear si es que uno no conoce las emociones de eso que uno está contando, ¿no? Es una cosa bien importante que uno puede ficcionar lo que pasa, o sea, digamos, la temática, digamos, en el caso de literatura o de cine, ¿no? Pero no las emociones. Si uno no escribe a partir de unas emociones conocidas, entonces va a ser falso, no va a ser honesto ese arte que uno produce, ¿no? Entonces, los personajes que uno crea tienen que ser personajes que tengan emociones que uno puede reconocer en sí mismo. Y es la única manera en la cual alguien se va a identificar con las emociones también de ese personaje, porque tú las conoces y las puedes crear entonces a nivel ficción. Entonces, bueno, porque fue así como creé yo casi todo lo que he escrito, ¿no? O sea, yo tengo, antes de la película Viaje a Tombuctú, que de repente algunos por acá han visto, tengo un primer libro de cuentos que se llama Los Olvidados, no los de Buñuel, los míos. Y bueno, son cuentos que escribí a lo largo de bueno, varios años y que luego lo junté y eso se convirtió en un libro de cuentos. Y claro, ¿y de dónde parte este libro? ¿No? O sea, yo justamente cuando me invitaron, bueno, abrí el libro una vez para ver qué fue lo que escribí, ¿no? Alguna vez. Y de alguna manera es una especie de diario, ¿no? De mi vida, pero un diario ficcionado, ¿no? En el cual yo me he inventado personajes que no existían realmente en mi vida, pero
cada una de las emociones que están en ese, en ese, en ese libro, yo las conozco. O sea, de alguna manera el sentimiento de todo lo que pasó en Perú, porque toda una primera parte de ese libro que trata acerca de lo que pasó acá en Perú en los años 80 y 90, y que es una herida que llevamos, ¿no? Y que nos hizo que muchos no fuéramos, ¿no? O sea, eso es un tema que lo tengo yo, lo tengo en la película, lo tengo en el libro, ¿no? Que chicos que se tienen que ir porque el país es imposible para, es invivible, ¿no? Bueno, ahora que han estado mencionando las elecciones, ¿no? Mañana, no, esto no es broma, estamos rompiendo globos y todo, ¿no? Pero si realmente sale Keiko, vamos a vivir en la profunda oscuridad. O sea, la generación mía no se fue tanto en los años 80, se fue en los años 90, porque era un país invivible, ¿no? Por más que hay gente que no lo recuerda, ¿no? Entonces, entonces, ustedes son jovencitos, ¿no? Entonces, por eso lo digo, ¿no? Que de repente no saben lo que es realmente vivir en un sitio en el cual ya a veces ya no se puede vivir, básicamente. Entonces, a partir de esa herida, entonces se crean cuentos, ¿no? Se crean personajes, se crea todo un discurso, ¿no? Digamos, literario, ¿no? Y que finalmente, bueno, yo cuando empecé a estudiar cine lo llevé también al cine, ¿no? Entonces, Viaja tu mutuo, ¿de qué trata? También trata de eso, trata de la herida de esa generación, de la pérdida de inocencia de un grupo de chiquillos, ¿no? En esa época, y cómo lo que pasa en tu país finalmente te define como persona, ¿no? Finalmente, ¿no? Entonces la historia de la huida, ¿no? De todos estos chicos, porque no se podía estar realmente en el Perú, ¿no? Entonces, de alguna manera me he dado cuenta, ¿no? Que casi todo, o sea, me he dado cuenta recién ahora, ¿no? Que todo lo que he escrito parte de lo que pasó en Perú, ¿no? De esa generación rota, de esa herida que todos tenemos y que de alguna manera nos permitió crear felizmente, ¿no? Porque si no creas, entonces te mueres, ¿no? O sea, yo por ejemplo, yo realmente, o sea, yo quisiera crear o literatura o cine, si algún día no puedo hacer películas, pues me gustaría seguir escribiendo igual, porque es algo que tengo como necesidad, ¿no? Y un poco quería llegar también a esto, ¿no? Que el arte en general, para los que quieran acá producir arte, tiene que partir de una verdadera necesidad. O sea, no debe ser un capricho, no debe ser porque está de moda, no debe ser porque qué cool ser artista. O sea, por ahí no va la cosa, ¿no? Entonces, yo sé que hay mucha gente que se mete en estos mundos a veces pensando que es muy, muy, muy guap, ¿no? O sea, qué monstruo ser artista y el mundo artístico y todo, ¿no? Pero la verdad que esto, si para crear un arte honesto, se debe de partir de una necesidad muy profunda, ¿no? Que si no lo haces, no puedes vivir, básicamente, ¿no? Entonces, si no tienen esa necesidad profunda, es mejor que se dediquen a otras cosas. O sea, lo digo con toda la sinceridad del mundo, ¿no? Porque además que esto es lo que te va a dar la fuerza para crear y continuar en esto, ¿no? Y además, como en el caso de las películas, yo no sé si aquí por alguien quiere ser cineasta o algo, ¿no? Son esfuerzos de años, chicos, ¿no? O sea, de años, que te pone a prueba toda tu paciencia, básicamente. Además que te vas a encontrar en el camino con estafador 1, estafador 2, estafador 3, o sea, caes 50 veces, te vuelves a recuperar, ¿no? Entonces, yo he conocido a través de la película lo peor y lo mejor de la especie humana, ¿no? O sea, porque realmente he conocido, sí, cosas muy terribles, monstruos, ¿no? Que hay, bueno, nuestro país está lleno de gente, además, que hace cosas por dinero, ¿no? Entonces, me encontré con eso, ¿no? Con gente que realmente no le interesa realmente contar una historia, le interesa solamente el dinero y realmente estuve a un punto hasta de tirar la toalla en algún momento y no lo hice porque, bueno, piensas, siempre te encuentras con la gente buena también, ¿no? Entonces, por eso lo digo, o sea, son procesos tan complejos, tan difíciles, ¿no? Tan difíciles a nivel humano también, que si realmente no tienen la necesidad de contar esta historia, no van a sobrevivir en el intento. O sea, se van a quedar en el camino y van a decir, no, esto es muy difícil, esto es muy complicado, aquí lo dejo, chao, ¿no? Entonces, la literatura es un lugar, un remanso más pacífico, ¿no? que el cine, ¿no? Y yo, para mí, siempre mi manera de estar conmigo misma, ¿no? Es a través de la literatura, más que con el cine. El cine, al final, siempre tienes que discutirlo con 50 personas, hay mucha gente trabajando a tu alrededor, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco un resumen, ¿no? de lo que yo he hecho, ¿no? Y bueno, lo que viene a continuación, digamos, sigue el mismo camino, ¿no? Yo ahora estoy en la adaptación de Un Mundo para Julius, que me imagino que todos conocen la novela de Alfredo Bryce Echenique, que eso es un proyecto enorme, ¿no? Porque, claro, ya, bueno, para empezar, la novela es enorme, ¿no? Tiene 600 páginas, ¿no? La adaptación ha sido un dolor de cabeza completo, ¿no? Bueno, recién estoy en tercera versión, bueno, pues porque se hacen muchas versiones de guión, para los que no saben cómo funciona esto. Y bueno, y finalmente, porque el otro día justo me entrevistaron para una revista, ¿no? Y me preguntaron, ¿no? Que por qué, ¿no? Había elegido Un Mundo para Julius, ¿no? Que esa es la primera pregunta que te hacen. Y me di cuenta de algo que no me había dado cuenta, ¿no? Que en el fondo, yo estoy contando otra vez la historia de pérdida de inocencia
de un niño, ¿no? O sea, en otra época, ¿no? Pero en el fondo, en mi primera película cuenta la pérdida de inocencia de unos adolescentes, esta cuenta la pérdida de inocencia de un niño, ¿no? Un niño en la clase alta limeña de los años 40, 50, pero en el fondo es lo mismo, ¿no? Eso de que de pronto descubres que el mundo es horrible, ¿no? Básicamente, y todo el mundo se te cae, ¿no? Esto que estoy queriendo contar con un mundo para Yulo, que bueno, yo tengo, no lo voy a contar, pero hay una adaptación que finalmente jalo hasta el presente, la novela que se desarrolla en esa época, ¿no? Explica lo que pasó en los años 80, ¿no? Porque toda esa desigualdad, toda esa injusticia, toda esa discriminación, todo lo que se ve en esa novela, finalmente explica el monstruo que surgió en Perú en los años 80, ¿no? Bueno, ya antes estaba surgiendo el monstruo, ¿no? Pero digamos en los años 80 fue que explotó todo, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta película explica todo lo que la otra película, ¿no? O sea, lo que pasa es que esta es una obra original de otra persona, ¿no? Y como que cierra un pequeño círculo, ¿no? Entonces, son cosas que te das cuenta a la hora que lo hablas, ¿sabes? Porque si no, no está como un loco adaptando, ¿no? Y no, hasta que no lo escribes, hasta que no te lo cuentas a alguien, no te das cuenta a veces, ¿no? Entonces, bueno, con esto cierro un círculo acerca de un tema en especial, ¿no? Que es la pérdida de inocencia, la herida de mi país, ¿no? Explicarme a mí misma la herida de mi país. Y esto es algo importante, ¿no? O sea, para todos los que sean creativos, o sea, debe servir a varios planos, ¿no? Lo que es la creación. Debe servirles a ustedes a un nivel personal, a modo de catarsis personal, porque si ustedes no hacen la catarsis personal, entonces, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué producen arte, ¿no? Y cuando hablo de una catarsis estamos hablando de un alivio, ¿no? Que pueden sentir al momento de crear, al momento de exponer algo que tienen dentro, básicamente, ¿no? Esa es una de las razones principales por las cuales uno debe crear. Pero luego viene el segundo paso, ¿no? Que es pensar, esto le va a servir a alguien, ¿no? Porque el arte sirve para un público, finalmente, ¿no? O sea, lo que uno escribe, lo que uno pinta, o la música que uno compone, lo que sea que uno esté haciendo, ¿no? Y pensar que si uno es honesto con eso que uno está contando, alguien se va a identificar con eso. No todo el mundo, ¿no? Porque de repente hay gente que no tiene tu mismo espíritu, ¿no? Y que de repente no te entiende bien de qué estás hablando, ¿no? Pero bueno, pero va a haber un grupo grande de personas que sí se va a identificar y que va a reconocer las emociones que tú has puesto en esa obra artística, ¿no? Y entonces a partir de ahí es que ya estás haciendo que esa persona de repente piense en sus demonios personales, tenga más conciencia de lo que han vivido y al mismo tiempo que piensen y tengan conciencia acerca del país en el que viven, ¿no? Porque ahí viene también el nivel 3, ¿no? Si se puede crear algo que pueda, digamos, aportar, digamos, a una conciencia como país, siempre es mejor. Eso, por supuesto, eso es una opinión ya muy personal, ¿no? Acerca del arte, ¿no? Pero vivimos un país que tiene tantos problemas, o sea, tenemos problemas, salimos a la esquina y ya vemos los problemas que hay, ¿no? Y que hacer un arte a veces aislado completamente del país y la sociedad en la que uno vive, bueno, puede ser a veces un poco como elitista incluso, ¿no? O sea, pienso yo, ya es una cosa, ya les digo que puede venir alguien a discutirme, ¿no? Pero que realmente sí deberíamos crear algo que pueda servir, agitar algo mínimamente, una pequeña conciencia que pueda generar algún tipo de cambio, aunque sea chiquitito, ¿no? En esa persona que vio tu obra o en esa persona que le recomendó a otra persona la obra, ¿no? Porque de alguna manera son minimundos, ¿no? Vas como captando por repente un minimundo que puede cambiar mínimamente, ¿no? Algo del país, que se dé cuenta, ¿no? Sí, pues vivimos un país que ha pasado esto, sí, hay que hacer algo, ¿no? Porque el arte básicamente, pienso yo, o sea, lo que debe luchar es contra la indiferencia también, ¿no? O sea, y esto no es fácil de conseguir, ¿no? Tienen ustedes mismos que ser conscientes de la indiferencia en la que viven las personas para poder luego producir algo, ¿no? Que luche contra esa indiferencia, ¿no? No sé cuántos minutos voy, porque no tengo ni idea, no estoy mirando el reloj. Voy 10, ya, bien. Entonces, esto es algo que lo principal, ¿no? Que quería decirles, ¿no? Yo un poco también quería decirles cómo fue el proceso ya creativo de cada uno de los productos artísticos que he hecho, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el caso del libro de cuentos, ¿no? De Los Olvidados, no los de Buñuel, los míos, yo escribí esto desde mi exilio voluntario, por decirlo, que me fui a España porque ya no podía vivir en este país, y es muy interesante cómo se da este, ahora cuando uno lo recuerda, ¿no? Yo me acuerdo cada cuento que yo escribí, digamos, sobre todo los que tratan los temas más complicados, ¿no? Que era el tema, por ejemplo, lo que había pasado en Perú, de toda la vivencia, digamos, de los años 80,
tan dura, tan oscura, tan dolorosa sobre todo, ¿no? Cuando uno está fuera, yo no sé si alguno de ustedes ha vivido fuera, ¿no? O piensa vivir fuera, ¿no? Uno entiende su país más, uno entiende su país mucho mejor. No me pregunten por qué, o sea, es una cosa que realmente la sientes, ¿no? Que de pronto el aislarte, digamos, de eso que te ha herido, hace que uno lo entienda mejor, ¿no? Entonces yo me acuerdo, ¿no? Que realmente recién estando en España y pasando más por 50 problemas porque no tenía plata, me quedé ilegal, 50 problemas por solucionar, ¿no? Y bueno, pero no podía venir porque mi apuesta había sido para irme para allá porque quería estudiar cine, además, ¿no? Acá no había dónde estudiar cine. Y realmente uno lo que de pronto empieza a ver es como un espejo, ¿no? Que tienes ahí y que de pronto ves, ¿por qué yo no vi esto antes, ¿no? ¿Por qué no me di cuenta de esto antes, ¿no? O sea, o confirmé, digamos, viendo otras realidades, otras sociedades más justas, ¿no? Que de pronto, efectivamente, o sea, acá sí tienen una sociedad, digamos, igualitaria. Acá realmente las cosas funcionan y allá no funcionan. O sea, todo eso que uno piensa, pero que no, hasta que no ves otra cosa, no lo confirmas, fue muy importante, ¿no? Entonces, yo creo que para toda persona también que crea, es importante aislarse un poco de eso que uno quiere hablar. Así como, por ejemplo, no sé, si alguien quiere escribir acerca, no sé, pues de algo básico como, digamos, no sé, pues un amor roto o algo así, ¿no? Tiene que estar fuera del sentimiento para poder acercarse a ese sentimiento, ¿no? Eso es algo interesante, ¿no? Que de pronto uno tiene que haber pasado ya, o sea, ya tienes que estar recuperado de eso como para poder escribir acerca de eso, ¿no? En este caso es un amor roto con tu país, ¿no? Entonces es también tienes que aislarte de ese país, ¿no? Para de repente poder verlo mejor, ¿no? Y poder escribir además con las emociones más ordenadas, ¿no? Porque cuando uno está acá, todo es un enredo de emociones y que no te deja realmente de repente crear correctamente, ¿no? Tenemos además un país súper difícil, ¿no? Que sales a la calle y todo es una gran confusión, bulla, tráfico. Eso hace que a veces uno no pueda crear bien, la gente tiene que trabajar 16 horas al día, no tienes plata, ¿no? Entonces al final todo se empieza a complicar acá y ser artista en este país es complicadísimo realmente, ¿no? O sea, lo digo porque tienes que siempre estar haciendo otra cosa. Yo no vivo de lo que de mi película ni del libro ni nada, yo vivo porque soy profesora, ¿no? Entonces es interesante ver cómo por eso entonces uno se tiene que ir para poder volver, ¿no? Volver a nivel espiritual, ¿no? Entonces, lo que hice fue eso, ¿no? Fue crear a partir de mis recuerdos, ¿no? Ficcionándolos, ¿no? Pero siempre siendo honesta con la emoción de ese recuerdo, ¿no? Entonces, no sé, yo tengo clarito, además, un cuento que es el que le da el nombre al libro, ¿no? Que se llama así, Los Olvidados, no los de Buñuel, los míos. Para los que no saben, Los Olvidados es una película de Buñuel. Buñuel es un cineasta mexicano súper importante, que bueno, era una película acerca de la pobreza en México, justamente, ¿no? Bueno, entonces, a partir de ahí yo creé ese cuento, ¿no? Y bueno, recordé además algo que a mí me dejó como traumatizada de chiquita, ¿no? Que fue que cerca, yo vivía en San Miguel y había un kiosco de periódicos en la esquina y en esa misma cuadra vivía un militar, bueno, vivía alguien así que tenía que ver con el ejército, no sé, ¿no? Y bueno, entre las tantas cosas que pasaron en esa época, terrible, bueno, fue en los años 80, no me acuerdo exactamente en qué año, ¿no? Pero pusieron una bomba en la calle para pero era como para alerta para esa persona. Pero la bomba a quienes mató fue a las personas que están en ese kiosco, que era una señora con sus hijitos, ¿no? Que no tenía absolutamente nada que ver con lo que estaba pasando ahí. No tenía nada que ver con la persona para quien era dirigida la bomba, ¿no? Y yo me quedé tocada con eso, porque yo era una chiquita, ¿no? Y me quedé tocada con eso, y me quedé tocada con los perros colgados, y me quedé con, o sea, te quedas como con imágenes así que son ultraviolentas realmente, ¿no? Que ahora mismo cuenta cuando los chicos ahora no están acostumbrados a ver la violencia de otra manera, ¿no? Que en el YouTube y que pasan las cosas, pero cuando realmente la ves en carne propia, y cuando luego un poco más adelante estás en la universidad y se llevan a tus compañeros, ¿no? Y no los vuelves a ver. Y es que esas cosas, ¿no? Es que es terrible, ¿no? Entonces, claro, y te vas como acostumbrando, ¿no? O sea, yo ingresé en la Católica, lo digo porque acá, bueno, hay muchos chicos creo que son de la Católica, los que me han invitado, ¿no? Tú estás en una clase en el año 88, estamos hablando, yo ingresé a la Católica en el 88, y se escuchaban las balas en San Marcos, ¿no? Se escuchaban, así, es que era las ráfagas de entre el ejército y el sendero que estaban ahí peleándose entre todos, ¿no? Estaba todo militarizado, o sea, las clases de Estudios Generales de Letras entraba un soldado a abrir la puerta, el alumno tal, y se lo llevaban. Esas cosas pasaban. O sea, tú estás en un remanso de paz con unos venados que saltan por ahí, ¿no? O sea,
tiene nada que ver como crecimos nosotros. Nosotros crecimos en un país, o sea, realmente que te tienes que hacer muy duro, ¿no? Para realmente vivir así, ¿no? Entonces, todas estas cosas, bueno, que estoy contando ahora sí de manera desordenada, venían así también de manera desordenada, cuando uno estaba afuera y veía pues que todo vivía todo tranquilo en España, no pasaba nada, no robaban, dejaban las cosas tiradas, nadie se agarraba tus cosas. Entonces, claro, es que como de pronto ves, te asombras, ¿no? De cómo, yo cómo he sobrevivido a todo eso de donde venimos, ¿no? Entonces, cuando te encontrás con otro peruano, era, ¡ah! Otro peruano para hablar de todo esto, ¿no? Porque era así, tú también vienes de ese infierno, ¿no? Entonces, era... Es que es muy alucinante, entonces claro, y compartes y sale esta catarsis así de lo que vas contando y de lo que has vivido y que de pronto tú también has vivido esto, has vivido lo otro, ¿no? Y bueno, y de ahí sale el arte, de ahí sale, porque de pronto llegas a tu casa y sale escribir acerca de todo esto y es como un alivio y una pena al mismo tiempo, ¿no? Porque de pronto sacas algo que de repente estaba como metido con un corcho así que no lo puedes sacar y al mismo tiempo, o sea, te has aliviado y al mismo tiempo has llorado y al mismo tiempo has... te has liberado de algo y al mismo tiempo te mueres de la pena porque sabes que por más liberación que tú hayas tenido, eso no se va a solucionar así nomás porque tú te has liberado, ¿no? Es tu liberación personal egoísta, ¿no? Además, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque ahora hablo de ese proceso creativo de los cuentos, ¿no? Y de cómo uno siente todo eso. Cuando yo hice viaje a Tombuctú, pasó algo con ciertas personas del público que eran de mi edad, ¿no? Que habían vivido eso. Yo me convertí en la doctora Corazón en esa época del estreno de la película. Todos los días... Había como 40 personas que me escribían por el Facebook que yo no tenía ni idea de quiénes eran, pero eran personas que habían visto la película y que tenían más o menos mi edad y que habían perdido a su hermano, habían perdido a su primo, habían perdido a su padre. No tiene idea la cantidad de gente que me escribía para decirme, me has hecho acordar de algo que yo ya no quería ni acordarme. Ha sido como un... Era eso, de sacarle el corcho a algo, ¿no? Que me dicen, se llevaron a mi novio que tenía no sé qué, se llevaron a mi hermano. Y eran muchas personas que necesitaban urgentemente hablar con alguien acerca de algo que nunca habían podido hablar, ¿no? Entonces, fue muy interesante ver que realmente, claro, una película, ¿no? En la cual son los chicos también así, bailando rock and roll, pero que bueno, finalmente hablo de otras cosas más importantes luego, puede levantar eso, ¿no? O sea, que de alguna manera, tú dices, claro, esas personas han sentido un alivio. Hubo dos funciones que yo estuve de mi película y que de pronto, bueno, el personaje de la película se llama Anita, ¿no? Y de pronto yo sentí una voz atrás en el Festival de Cine de Lima en 2003, una persona y todo, yo soy Anita, pero un chico, ¿no? O sea, que gritó de atrás, yo soy Anita. Y bueno, y en otra función me contaron otros chicos que habían gritado eso, yo soy Anita. Claro, que hay gente que le ha pasado lo mismo de repente, pero da igual si es chico, chica o lo que sea, ¿no? Era como que se identificaban con lo que pasaba ahí, ¿no? Entonces, bueno, todo esto es para animarlos básicamente a que cuando creen, sean sobre todo honestos, o sea, sean honestos y que realmente piensen no solamente de manera egoísta en ustedes mismos, sino que piensen a dónde va a llegar, ¿no? Esto que ustedes están creando, ¿no? Puede ser un círculo chiquito, ¿no? El que lleguen, pero que llegue alguien, ¿no? Que llegue alguien y que sirva para algo, sea para lo que sea, pero que sirva para algo, ¿no? Claro, en este caso estoy hablando de temas súper serios, ¿no? De lo que pasó en Perú, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a un nivel más chiquito, de cosas más también de repente no tan socialmente importantes, ¿no? También se puede llegar a otras personas que sientan lo mismo que uno, ¿no? Que se dé la catarsis, que se dé la identificación, ¿no? Que se dé esta lectura, ¿no? Yo soy esa persona, a mí me ha pasado eso, yo he sentido lo mismo, ¿no? Porque esa es la única manera realmente en la que se da realmente el proceso artístico completo, ¿no? Si no está como abortado, ¿no? Hay algo que no se cumplió hasta el final, ¿no? Y bueno, no sé ahora sí cuántos minutos voy. Ya se acabó. Bueno, entonces nada. Bueno, nada, no vayan a votar por Keiko mañana, es lo único que puedo decir al final. Ya.